Atrás, Eli, atrás. Quítame el taxi, porfa. Sandy. Fiscal, estamos conociendo el caso de Jennifer. Es un caso de tentativa de feminicidio, así lo tenemos la carpeta iniciada. Y estamos hermanando nuestros esfuerzos desde Oaxaca con las autoridades médicas de Coatzacoalcos, Veracruz. Asimismo, también reconocemos el trabajo que nos está ayudando aquí nuestra compañera, nuestra amiga Xochitl. Me parece que sin este esfuerzo colectivo no sería posible el brindar el apoyo a la señora Jennifer. Por otro lado, gracias a ustedes que han estado informando en el marco. Del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, el trabajo que ustedes están haciendo nos ayuda para que a otras mujeres observen que la violencia llega a su máximo, y su máximo es el feminicidio, y que no podemos permitir eso. De nuestra parte, nosotros nos comprometemos como autoridades a hacer todo lo posible, a dar con el responsable de esta, con el culpable de esta situación en la que está Jennifer, y bueno, principalmente a estar pendientes para que ella logre su vida. Fue su esposo, ¿no? El que la agrede. Pues presumiblemente, todavía nosotros no podemos decir, estamos en la investigación, entonces sería oseoso y mentirles, decirles el nombre de la persona que pudo ser, que fue, hasta en tanto no nos arroje la investigación otras cosas. ¿El niño se especula que se lo haya llevado? No, yo quiero decirles, en relación a su pequeño hijo de 3 años, él está con sus abuelos, está bien, el niño está, es un chico listo, y está con la familia de Jennifer. ¿Cuántos quemados? ¿Qué porcentaje del cuerpo? Bueno, como ustedes saben, el departamento.